¿Qué tal? Buenos días. Las medidas migratorias del presidente Trump allá en Estados Unidos estarían causando un poco de temor en los salvadoreños. Vamos a hablar de eso en República. premio lo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República Félix Ulloa, es el presidente del Instituto de Estudios Jurídicos del de Salvador, también estudioso de la política norteamericana o de Estados Unidos. También nos acompaña Reinaldo Albergue, él es el fundador de SOS Inmigración, especialista en migración, entrenado por abogados migratorios en Estados Unidos. Caballeros, bienvenidos a República. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, eh, definitivamente mucho a... Mucho temor está causando en la comunidad inmigrante allá en Estados Unidos estas medidas del presidente Trump, especialmente porque la información no termina de fluir, digamos, de una manera adecuada hacia los migrantes. Y en Estados Unidos la penetración de las redes sociales es aproximadamente 99% y están propagando fake news o noticias falsas y eso está despertando mayor temor. Quiero eh, que escuchemos antes de eh, iniciar nuestra, nuestra discusión lo que están diciéndole a los salvadoreños, eh, nuestras autoridades allá en Estados Unidos, este es un envío que nos hicieron nuestros colegas de Telemundo en Washington, D.C. Es con la cónsul en Peña, es la cónsul nuestra allá en Estados Unidos, en la capital. Escuchemos. Yo considero que las relaciones eh, con los Estados Unidos, El Salvador y Estados Unidos, siguen siendo de cordialidad. Nuestro canciller ha estado en plática ya con las altas autoridades que han sido designadas para, para dicho eh, proceso. Así es que nosotros tenemos toda la confianza de que nuestras autoridades están haciendo eh, la diplomacia necesaria para continuar con las buenas relaciones que tenemos. Y de la Escuchemos ahora lo que está diciéndonos a nosotros aquí en El Salvador el Canciller de la República, don Hugo Martínez. Vaya, lo que tenemos es un aproximado de 1.800 personas retornadas de la frontera sur de los Estados Unidos, que va en los números promedios que hemos tenido de retornados en otros años. Como ustedes saben, el año pasado tuvimos en total durante todo el año un poco más de 20.000 personas retornadas. Y estamos hablando de alrededor de unas 1.800 personas Muy retornadas bien, en. Bueno, eso es lo que dice el canciller. Sin embargo, la Dirección General de Inmigración, Félix, estaría diciendo algo eh, parcialmente distinto o completamente distinto. Depende cómo lo veas. Un 10,1% de hechos se ha incrementado el número de salvadoreños que están siendo regresados desde los Estados Unidos y también de México. Bueno, mira, eh, esta es una cosa bastante compleja porque si nos quedamos en un análisis frío de las cifras y no las contextualizamos vamos a tener lecturas que nos van a llevar a conclusiones que posiblemente no sean las más adecuadas. Eh, leer las estadísticas sin entender que el fenómeno Trump va a cambiar cualitativamente la política migratoria de los Estados Unidos y de cara pues a los países nuestros, eh, hay necesidad de hacer una reinterpretación de eso. Sobre todo a partir de que primero se creó un estado casi de, de, de ansiedad. Cuando Trump anunció pues, que iban a haber deportaciones masivas. Después se matizó la información diciendo, y él lo reafirmó, de que las deportaciones iban a ser inmediatas para las personas que tuviesen procesos, que hubieran sido condenados, que tuvieran causas criminales y que se iba a empezar con ellos. Eso generó una mayor calma y tranquilidad en las comunidades migrantes, sobre todo las nuestras de América Latina. Pero después, cuando vino esta orden ejecutiva, sobre lo de las visas de los siete países eh, musulmanes y que atenta contra la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951 y todo el derecho internacional. Entonces los temores volvieron a levantarse y las alarmas se, 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 se alertaron. Eh, ya vimos la semana pasada que empezaron a haber estas racias en varios estados, incluyendo California. Eh, son casi 700 personas que fueron eh, detenidas y, y, y deportadas en la semana anterior, y de los cuales apenas. Una. que 12, 15% era gente que tenía procesos penales. Y de eso habían como 10 o 12 salvadoreños. Y anoche, ayer, ya en Seattle se reportó la primera detención y deportación de un Dreamer. O sea, pues que ya también se le está aplicando a la DACA, que supuestamente era un estatuto especial para personas que iban a tener un tratamiento diferente al de cualquier persona con situación de procesos penales o con récords criminales en Estados Unidos. Entonces el problema como ves es mucho más complejo. Ya dentro de los Estados Unidos han habido reacciones institucionales. El juez que en el estado de Washington declaró eh, inaplicable la orden ejecutiva y que fue apelada inmediatamente por el gobierno Trump recibió de una corte distrital, o sea, de una cámara de segunda instancia, sería el equivalente aquí en El Salvador, eh, un rechazo también al gobierno. Entonces, Trump está, está viendo obligado, está siendo acorralado para ir definiendo un, un poco con más precisión y respetando institucionalidad, respetando estatus legales para eh, las comunidades. Yo pienso que eh, es un momento muy, muy, muy difícil para las comunidades, especialmente comunidades como la nuestra pero que también eh, es la hora de tomar acciones y tomar decisiones. Fíjate que eh, en el caso mexicano, por ejemplo, yo estaba viendo eh, el, que México ha activado su sistema de protección consular. Tiene un servicio que se llama el Ciam, que es el, 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 creo que es el Centro Internacional de Asistencia al Migrante, en el que todos los consulados, y estaban recibiendo el reportaje, de un consulado de Arizona que tiene aproximadamente un call center, un call center con están recibiendo más de mil llamadas eh, diarias y están atendiendo a toda esta gente. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que hay que hacer. En este momento hay que reaccionar en todos los niveles. Pienso que hay, eh, porque lo escuché del canciller nuestro, decir que hay una coordinación de los cuatro países eh, a nivel consular, México. Guatemala, Honduras y El Salvador, para unir esfuerzos y poder cubrir los 50 estados, porque nosotros no llegamos no pues ni que no, no, no cubrimos ni la mitad de los estados. México tiene cubierto prácticamente todo el territorio norteamericano, pero entre todos, hablando esfuerzos, esfuerzo, se puede brindar una mayor protección inmediata para las comunidades nuestras. Okay. Eh... Reinaldo, antes de que profundicemos entre quienes digamos están más expuestos a una deportación en Estados Unidos y a que abordemos también el tema de qué pueden hacer nuestras autoridades allá en los Estados Unidos, quisiera que le diéramos un poco de contexto a la gente porque eh, Donald Trump se sube en esta plataforma anti-inmigrante ilegal, dicen algunos, algunos dirían anti-inmigrante eh, un discurso populista, es decir, le dice a la gente lo que quiere escuchar eh, y claro si le dices a las personas tienes que cumplir la ley ahí no hay para dónde, o le cumples la ley o no la cumples, lo que no le explican a mucha gente es que la ley es una convención. En el caso de Estados Unidos son 435 personas entre cámara baja y cámara alta que tienen que ponerse de acuerdo para aprobar un sistema migratorio. El sistema migratorio actual de los Estados Unidos no responde a las necesidades económicas de ese país. Es un sistema ineficiente, insuficiente e inflexible. Yo quisiera que abordaras un poco ese tema para que la gente lo vaya entendiendo. Bueno. Eh, ya desde hace mucho tiempo atrás, incluso las propias autoridades han reconocido que, ahorita como está la ley migratoria, no es acorde a la realidad que se está viendo en Estados Unidos. Por eso es que se estaba pidiendo que los congresistas se reunieran y presentaran un proyecto bipartidista donde eh, de ambos partidos llegaran a un acuerdo para buscar mecanismos de legalización y poder actualizar las leyes migratorias actuales a la realidad. Eh, ya hubo varios proyectos, te acordás, hace dos años se, se probó uno en el Senado, donde eh, se pusieron de acuerdo dos senadores, uno republicano y un demócrata, y presentaron el proyecto ante el, el Congreso y lo aprobaron. Pero cuando llegaron a la Cámara Baja, para que fuera ratificado, porque allá para que algo se convierta en ley, tiene que ser ratificado por ambas cámaras y después firmado por el presidente. Cuando lo llevaron a la parte donde están los 437 diputados, para que la gente más o menos nos pueda entender, eh, ya no pasó, ¿verdad? Ahí, ahí murió y solo quedó aprobado en el Senado por los 100 senadores y ya no por los 437 congresistas. Eh, murió todo el proyecto, lastimosamente la oportunidad que tuvo Obama en ese entonces de tener también alineado eh, la mayoría en Congreso y en la Cámara eh, Alta, pues no, no funcionó, no, no, no llegaron a ningún acuerdo final. Ahora se le vuelve a poner a este presidente la misma alineación tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en la Cámara de Representantes y ahora ya se está hablando de presentar un proyecto. Lo que pasa es que el proyecto que quieren presentar ahora es mucho más radical que lo que se había presentado anteriormente. Entonces yo creo que la gente tiene que entender que con la llegada de Donald Trump va primero a aplicar la ley como tal cual lo dice eh, ahorita el libro, porque él dice nos vamos a pegar a la letra. Vamos a hacer cumplir la ley. Estados Unidos es un país de leyes y él dice, vamos a hacerla cumplir, ya que Obama en el 2014 le dijo a Migración que suavizara la captura, ¿verdad? que ya no estuviera capturando personas solo con antecedentes criminales, porque ya tenía un alto número de deportaciones. Estamos hablando de 2.5 millones de personas en el periodo de 8 años. Yo Ahora, Reinaldo, yo recuerdo allá por 2006, cuando se estudiaba en el estado de Oklahoma aprobar una ley estatal eh, llamada 1804, muy restrictiva, muy, rigura, muy rígida con los, y muy represiva con, con, con los inmigrantes indocumentados o ilegales. Eh, ese informe que ordenó el Senado Estatal te decía que en Estados Unidos el programa H1B o, eh, o H2B eh, había emitido 250 mil visas aproximadamente. Pero que la cantidad de empleos que se habían creado en Estados Unidos ese año eran 800 mil para, digamos, los áreas de la economía que ese tipo de visas estaba atendiendo. Y por eso es que hablamos que el sistema de repente es insuficiente, ¿no? Y esto para que lo entienda la gente, porque a veces creen que el problema de migración es solamente un problema de salvadoreños. Y sí, puede ser, eso es parte. Pero el punto es que. Hay inmigración ilegal porque no hay una manera legal de llegar a esos trabajos. Claro, el corredor legal no lo quieren abrir, ¿verdad? no quieren quitar la restricción de los números, porque dicen que ahora los patronos se están aprovechando, verdad, de la situación para jalar gente de afuera y no contratar gente local. Entonces, incluso ya hay una propuesta de querer quitar algunas visas de trabajo, incluso de desaparecer algunas categorías de peticiones están hablando de que quieren desaparecer porque ya se presentó el proyecto por dos republicanos en la semana pasada quieren quitar la categoría de hermano a hermano la categoría de hijos casados y la de padres, porque dicen bueno, ¿para qué están trayendo a los papás si ya son mayores? no, no vienen a hacer nada vienen a hacer carga para el Estado y para ustedes, entonces eh, quitemos los papás y le están quitando trabajo también los hijos casados que ya tienen su matrimonio que ya tienen su familia, ¿para qué los estás trayendo a Estados Unidos? a los hermanos entonces, solo quieren dejarla de esposa e hijos para poder reducir así el número de gente migrante legalmente y, según ellos, con eso van a poder aumentar la parte laboral dentro de Estados Unidos. Ahora, Félix, eh, institutos serios, digamos, eh, de diferente tendencia ideológica como el Libertario Instituto Cato de Investigaciones o el, digamos, centrista Instituto Brookings de, de, de Investigaciones, han revelado en sus informes o en sus estudios que. Eh, que, la, que la, la, la razón por la cual muchos estadounidenses no están encontrando trabajo es primero, no hubo una reconversión laboral, es decir, no hubo un reentrenamiento de aquellas personas que perdieron su empleo, y segundo que buena parte de la razón por la cual muchos de esos empleos fueron eliminados no fue porque llegaron inmigrantes, sino porque hubo un cambio de tecnología. Por una parte, por una parte, y por otra, porque además eh, hubieron en los tratados de libre comercio, sobre todo en el NAFTA, una transferencia de... Todo lo que era el concepto de la fábrica mundial a otros terceros países, especialmente México. Eh, pero eh, tú usaste un, un concepto que yo creo que vale la pena que quede claro, porque eh, cuando se dice que hay una inmigración ilegal, no es porque el flujo de la inmigración. Varía o se mantiene, sino porque el país receptor no tiene las condiciones para legalizar esa, esa, esa mano de obra o ese flujo migratorio. Y no es solo cuando se hacen estudios ya más profundos, se ve, porque nosotros lo vemos desde la perspectiva nuestra, Exacto. de la Latinoamérica, de México, el Triángulo del Norte, pero en el estado de Florida se hizo un estudio y se demostró que la mayoría de inmigrantes ilegales eran alemanes. Es decir, era gente que había venido de Europa, que se había quedado después de la, del periodo que le da con la visa y se quedaban trabajando. Eso lo revelaron hace poco eh, unos. Eh... Creo que fue un congresista estadounidense que dijo que había pedido eh, que le, le revelaran el estatus de la inmigración ilegal en, en Florida, para llamarle ilegal, que ya no, no se usa ese concepto, pero pues, eh, que no tenía regular su situación migratoria y resultaron que eran alemanes. Pero el tema del desempleo, que ha sido uno de los mitos con los cuales se ataca la migración, porque se piensa pues, que el, el extranjero, ¿verdad? el inmigrante, el ilegal el que no tiene papeles llegaba a quitarle los puestos al, al local es, es uno de los mitos con los que se, en esta campaña Trump trató de captar co ese voto de ese segmento de la población verdad el segmento del blanco verdad eh, clase baja eh, obrera que eh, lo que llaman el blue collar y uh -huh. que son los que habían perdido trabajos en este proceso de eh, llevar las grandes Manufacturas fuera de los Estados Unidos para aprovechar condiciones de mercado más favorables en los terceros países, donde no solo era el tema de los salarios, que eran más bajos, sino también otras condiciones que en Estados Unidos eran sumamente impositivas, como el tema de respeto al medio ambiente, leyes que regulaban la polución y todo este tipo de cosas, que en otros países eso pasaba. Entonces, esa migración de, 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 de manufactura, que después de México se ha ido a China, se fueron más de mil empresas estadounidenses de México hacia China, eh, está causando este fenómeno. Ahora, lo que tú decías y es el fenómeno y es el, el concepto que se debe revisar ahora, porque no se puede regresar a la, a la época de, lo, de, 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 de la manufactura o de remover o remozar la industria automovilística, que es con lo que se ha entrado como pivote para generar una, una cantidad de empleo, no no se puede, porque hay una política más integral en este concepto porque es el, la, el proteccionismo con que el Trump quiere reactivar este sector de la economía, el sector manufacturero o la industria automovilística. Lo que van a hacer es que se van a quedar con carros fabricados en Estados Unidos, con mano de obra estadounidense, pero que no va a, salir a, no va a ser competitivo en el mercado mundial. Ya lo dijeron las empresas, tanto japonesas como las alemanas. Entonces, hay una política ahí que, que puede llevar a un círculo vicioso porque en realidad eh, no fueron los migrantes los que llegaron a desplazar esa mano de obra. Fue la, los tratados internacionales que Tronos piensa revertir con políticas eh, proteccionistas, pero también la reconversión, la tecnología, uh -huh. llegó a sustituir mano de obra humana. Entonces hay que ver ese fenómeno en su conjunto. Y yo creo que. Por ahora, el tema migratorio, que sí nos está golpeando directamente, nos tiene asustados, hay tensión, la confrontación con México, el tema del muro, es decir, hay, hay que entrar a revisar el concepto en su conjunto. Y entrar a revisar lo quiere decir ver qué es el jus migrandi, es decir, el derecho a la migración. Esto es una cuestión que viene del siglo XVI, desde 1539 en Salamanca, eh, Federico de Vitoria acuñó dos... Derechos fundamentales, que eran derechos naturales en aquella época, el jus migrandi y el jus comunicaciones, que permitió que todos estos imperios europeos entraran a estar en el planeta y a, a ocupar todos los países que hoy es el tercer mundo. Y dice Ferrayoli, leyendo hace poco el, el, este concepto de, de, del, del derecho fundamental de la migración, bueno, dice: usaron el jus migrandi para ir y en nombre de la evangelización ocupar todos nuestros países. Y después ya no fue nombre de la evangelización, después de 500 años, sino de la colonización de la civilización. Ahora dice, el fenómeno es al revés. Y están es, la gente yéndose al norte. Y ahora dice, él habla del modelo europeo, estamos levantando las fortalezas en Europa para no permitir toda esta migración. Bueno, pues eso lo que vale para Europa vale para nuestro continente también. Porque allá se está hablando también ya de construcción de muros, recordemos que fue una de las de las ideas que lanzó Marina Le Pen de levantar un muro entre Francia e Italia para evitar esta migración, pero también están pues las pateras que van para España pues, uh -huh, cruzando claro. el Mediterráneo. Entonces, esto es un fenómeno que hay que verlo más en su conjunto, hay que ver cómo se maneja el tema de migración a nivel global, porque no se puede, ni con muros ni con leyes, evitar lo que va a ser un, un, un hecho real. Y esto no es un, un como dijo esta señora Crowley un alternative. Esto es un hecho Exacto. real. Creo que el, que el que está en contra de la migración está en contra realmente de la historia por principio. Ahora, para, para cerrar este punto, porque establecimos ya que el sistema eh, migratorio de Estados Unidos es ineficiente, inoficiente, insuficiente e inflexible. Eh, recuerdo también, Reinaldo, que el eh, Immigration Policy Institute ha citado eh, estudios que te dicen que los trabajadores inmigrantes complementan, no sustituyen, a los trabajadores eh, nacionales. Un ejemplo tal vez un poco extremo se dio en Georgia. Si mal no recuerdo, ellos aprobaron una ley en 2011 y, y básicamente mermaron de manera significativa los trabajadores eh, que estaban laborando en la agricultura. Decidieron entonces sacar a, a, a prisioneros que estaban tal vez en un régimen de, de privilegio. Sin embargo, muchos de ellos, la gran mayoría, documentado en artículos de prensa, no aguantaron ni medio día en los campos. Bueno, si te vas a las estadísticas, verdad, que han estado manejando ellos sobre la población que está manejando ahorita la agricultura, la mayoría de gente es latina. Un 90% de la gente que trabaja la tierra es latina y es un trabajo que ya no quieren hacer. Incluso, si te vas al sector servicios, también restaurantes, hoteles, eh, toda la mano de obra es latina y son trabajos que ya no quieren hacer los norteamericanos. Entonces. Al contrario, hasta, las, hasta muchos de los congresistas tienen empleados latinos. Uno de ellos tenía esta gente indocumentada que había contratado. Eh, la mano de obra siempre en, allá en Estados Unidos ha venido desplazando ¿verdad? a los anglosajones porque no quieren hacer el trabajo. No es porque eh, se los están quitando para desplazarlos, sino que están sustituyéndolos. Y así ha venido generacionalmente la, la migración, sustituyendo, sustituyendo, Exacto. y eh, ha venido desplazando lo, a la mayoría de ellos que no lo quieren hacer. Antes, si tú acordaste que en las calles veías trabajando los negros, ¿verdad? La, la parte de, de reparación de, de, de puentes y todo. Anda ver quiénes hacen eso ahora: latinos. Y es incluso. Uh... Se va casi que a la historia de esto, porque fueron, por ejemplo, los asiáticos los que construyeron el ferrocarril de Estados Unidos de, de lado a lado. También han sido los judíos los que tenían lavanderías, por ejemplo, en, en, en Nueva York. O de repente eh, eh, los inmigrantes escoceses los que trabajaron minas, etc. Entonces esto es como que los que van llegando, van desempeñando y esto es histórico, no es algo que eh, a, deliberadamente los latinos lo quieran hacer sino que simplemente así se da en Estados Unidos de hecho, si mal no recuerdo, el nivel de escolaridad en Estados Unidos entre la población nativa, es decir, los que ya nacieron ahí es más elevado, estos obviamente van adquiriendo posiciones laborales dentro del mercado que ya no tienen que ver con las que de repente tal vez hicieron sus padres cuando recién habían llegado, ¿no? Bueno, con esa idea vamos entonces a la pausa, antes de irnos sin embargo déjeme contarle que el Banco Promérica eh, cuenta con 44 puntos eh, de atención en todo el territorio nacional, tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y tiene 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto 2513-5000. 25135000. También los puede seguir en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Eh, bueno, Félix eh, Reynaldo, han habido muchas protestas eh, y, 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 eh, contra las políticas del presidente Trump, pero también algunas muestras de apoyo también para los inmigrantes. Eh, quiero que escuchemos algunas de las reacciones que estamos escuchando ya de algunos líderes allá en Estados Unidos en las que se muestra un abierto rechazo a las medidas del presidente Trump. Escuchemos. Bueno, me dicen que no tenemos esto, pero tenemos las declaraciones de la alcaldesa de Washington DC. Ella se llama Muriel Browser. Eh, la vamos a poner en pantalla y dice lo siguiente. Los valores, leyes y políticas de Washington no cambiaron el día de las elecciones. Está hablando de Washington DC. Y celebramos nuestra diversidad y respetamos a todos los residentes de DC, del Distrito de Columbia, sin importar su estatus migratorio. Estamos viendo ya al eh, Reinaldo. Eh, un movimiento de los alcaldes, de la conferencia de alcaldes en Estados Unidos, presidida por el alcalde Mick Cornett de Oklahoma City, un republicano, por cierto, de uno de los estados más colorados, por decirlo así, o más conservadores de los Estados Unidos. Estamos viendo también al, al alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, manifestarse abiertamente en contra, diciendo que van a desafiar al presidente Trump. Ya tenemos un juez del noveno, del, eh, del noveno circuito de apelaciones que también le ha dado un revés judicial al presidente Trump. Esto. ¿De alguna manera crees tú que podría detenerse, puede ganar en el, en, el, en el espacio político y en el judicial, local y estatal, y en el espacio judicial la batalla eh, eh, a favor de, de un sistema migratorio que realmente responda a las necesidades de, de los Estados Unidos? Acordémonos que los alcaldes son los primeros que tienen el contacto directo con la población y es los que reconocen la realidad de quienes han hecho crecer su propio Estado, Inclu incluso el, el de Nueva York lo dijo, nosotros somos grandes ¿verdad? por la comunidad latina, porque conocen o reconocen el trabajo que la comunidad ha hecho para salir adelante económicamente hablando de Nueva York. Y así, por eso es que los alcaldes están reaccionando fuertemente contra las medidas, porque saben la realidad, porque ellos son los que recogen o recolectan eh, sobre su Estado, y eh, saben los negocios de los latinos cómo han aportado para el crecimiento de, de su propia comunidad. Entonces yo creo que también tanto los congresistas estatales y los congresistas que representan al Estado tienen que hacerle eh, eco al presidente en decir lo que quiera en la población. Solo a través de los congresistas puede llegar directamente, incluso hasta poder detener una votación, porque tu voz dentro del Congreso es tu representante. Y las comunidades y las organizaciones comunitarias que tienen un acercamiento bastante fuerte con los líderes ¿verdad? Eh, y con los congresistas son los que están llegando a decirle, mire, por favor paren esto, cámbienlo, o no apruebe esto, o no vote a favor del otro. Y, a, y tú sabes que allá el lobby que uh -huh. se hace a través de, de la comunidad es bastante fuerte por esa comunicación que tienen de, de relación directa con los congresistas. Así que esperemos que las organizaciones, que es un trabajo que muchas, muchos gobiernos no reconocen, el trabajo de la comunidad, y es un trabajo que ni el propio gobierno puede hacer, tiene que apoyar y tiene que hacer alianzas estratégicas con estas organizaciones para poderle llegar al congresista y poder tener esa voz y ese voto dentro del Congreso. Ahora, Félix, esto es importante: la parte de los líderes locales y estatales, la conferencia de alcaldes y le, el concepto este de las ciudades santuario. Es importante porque una de las órdenes ejecutivas del presidente Trump precisamente instruye a las autoridades federales a que entren en entendimientos con las autoridades locales y estatales para aplicar las leyes de migración. ¿Puede poner un ejemplo, digamos? de un estado con el que estoy familiarizado y es el estado de Oklahoma. Ellos tienen una ley estatal que se llama 1804. Básicamente, en el, 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 este estado es tan restrictivo eh, que si, por ejemplo, te detienen eh, manejando un vehículo sin licencia de manejar, esa falta, por ejemplo, en Los Ángeles, California, podría ameritar que te dé una buena amonestación el oficial de la policía, pero te deja ir. Pero en Oklahoma el oficial de policía tiene la discrecionalidad de llevarte arrestado. La mayor parte de ellos, por ser un eh, estado de ideología conservadora y de aplicación de la ley, por tanto, te llevan arrestado. Una vez en prisión, al comprobarse que no tienes documentos legales, porque no los muestras, eh, te ponen lo que llaman un immigration detainer y notifican a la gente de migración de tu estado, que pueden ser tres o cuatro personas. Si tienes la mala suerte de que eh, 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 los agentes migratorios están por tu área y eres parte del recorrido que hacen, digamos, durante eh, ciertas jornadas, básicamente te agarran de la cárcel del condado de Oklahoma, te llevan a un centro de deportación, te procesan y te llevan. Ahora, el concepto de ciudad de santuario es importante porque básicamente los alcaldes, que son los jefes de las policías y en ocasiones tienen una voz, digamos, prominente para instruir a los oficiales condadales también, que no necesariamente dependen de ellos, de decirles no queremos que colaboren con, con la gente de inmigración. Es que eso, ese es el concepto. Yo creo que cuando se habla de ciudad de santuario, la gente piensa que es como en otros periodos en que en las iglesias alguien se refugiaba y no lo podían tocar ahí. Es un concepto más o menos similar, pero en una ciudad no se puede tener la ciudad como, como una iglesia, como un santuario. Pero el concepto es de que las autoridades locales... Han dicho de que van a aplicar sus leyes, tanto leyes del condado, del estado, como federales, pero que no tienen ni están obligadas a colaborar o necesariamente entrar en esa coordinación con las políticas migratorias. Esa es la diferencia que ha hecho y creo que ya son más de 300 ciudades las que han declarado que, que van a seguir esta política propia de santuarios. Y la reacción del gobierno ha sido también muy, muy, muy fuerte, diciendo que a estas ciudades se les van a quitar todo tipo de ayuda federal o de ayuda estatal. Que podrían estar recibiendo como una represalia por esta política. Pero el caso que tú señalas, que se dio en Oklahoma, lo acabamos de ver en un caso federal, donde también a una persona que fue procesada por una causa que no tenía nada que ver con migración, la jueza le dijo: Usted queda ya libre de cargo de todos los cargos por los que se le procesó. Pero decía este mexicano que lo estaba denunciando ayer: Por el tema de migración, usted pasa a otro estatus y lo deportaron. Entonces, una persona que entra por una causa, como tú decías, una, una digamos una infracción de tránsito, eh, si se da estas políticas de colaboración con migración, se le puede comunicar al Departamento de Migración o a la policía que esté encargada de este tipo de, 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 de arrestos para que esta persona detenida por una razón no migratoria y que tiene una situación migratoria irregular, pase a otro estatus y pueda ser deportada. Eh, pero el tema de deportaciones también ha tomado otro giro a partir del caso de esta señora de Rayo, la señora García de Rayo, que iba durante todos los años a presentarse. Eh, no obstante, que había cometido una infracción seria, pero que como no había prioridad en la deportación, simplemente iba y cada año se presentaba. Este año le tocó, llegó y la deportaron. ¿Por qué? Porque cambió, le dijeron la prioridad, su, su caso se volvió prioridad en las deportaciones. Esto es lo que se está tratando de ver en su conjunto, cómo enfrentar el tema eh, de, de, estas nuevas, de, de esta nueva aplicación de la ley, lo que se llama el enforcement. ¿Cómo vamos a hacer esta aplicación? Y si cada estado lo va a aplicar de, 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 de manera particular. California ha dicho que no va a colaborar, Nueva York ha dicho lo mismo. En Texas hay algunas ciudades, bueno, el condado más grande, el de Austin, ya la sheriff de ahí ha tenido problemas, incluso con el gobernador, porque ella ha dicho que tampoco no va a colaborar en estos temas de, de, de migración, que su policía está ahí para garantizar la seguridad de la comunidad, y no tiene funciones migratorias y no las van a hacer. No la van a hacer porque no se es el mandato que tiene. Entonces, aquí vamos a ver este pulso entre el Washington, o sea, el gobierno central, federal, de, 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 de las políticas del, del Homeland Security, de todo lo que es eh, las políticas eh, migratorias, con la reacción de los estados, de, los, de las ciudades. Es decir, ahí vamos a ver cómo se va dando ese pulso y cómo se van haciendo los ajustes. Ya en este primer caso que tú relatabas del juez... Que detuvo la orden ejecutiva en el caso de los siete países musulmanes, ya la, la, la administración ha reaccionado y está, anunció Trump que va a modificar. O sea, ya no va a ir a la corte como anunció, le iban a ir a una tercera instancia, sino que lo que va a hacer es modificar la orden ejecutiva para adaptarla de tal manera que respetando formalmente algunos derechos fundamentales, eh, se pueda mantener siempre esta política restrictiva hacia esos, hacia esos estados y hacia los ciudadanos con visas de esos estados. aún Algunos con eh, la Green Card y otros con residencia permanente, pero que también están siendo afectados. Ok, antes de ir contigo Reinaldo, ya nos estamos moviendo realmente a la parte de las prioridades de, de deportación de migración y quizás los problemas más de carácter práctico que puede tener un salvadoreño y tal vez las interrogantes que tiene. Antes de hacerte la pregunta, quiero que escuchemos lo que dijo... Eh, la cónsul nuestra de Washington DC, eh, eh, en Peña, a nuestros compatriotas allá en Washington DC, y esto es cortesía de eh, los colegas de Telemundo Washington DC. Escuchemos lo que le dijo a los salvadoreños allá de la cónsul. Nuestro mensaje a nuestros connacionales es primero que guardemos la calma, que tampoco seamos objeto de difundir noticias falsas y tampoco de creernos eh, de primera mano. Cualquiera eh, noticia que escuchemos. Tratemos de corroborar la noticia, no difundamos cosas que no sean ciertas y tampoco seamos agentes de pánico ni de miedo. ¿verdad? Mucha gente me ha preguntado si soy residente, puedo viajar a El Salvador. Y nosotros estamos diciendo claro que sí. El Salvador no está dentro de los países que le han vetado la entrada a los Estados Unidos. El Salvador sigue siendo eh, un país donde usted puede viajar si tiene residencia y volver a ingresar a los Estados Unidos. También estamos haciendo una pequeña advertencia a la gente que tiene TPS o tiene otro tipo de visa, que por urgencias están saliendo de los Estados Unidos hacia El Salvador, que no abusemos del Advance Parole, que tratemos con cuidado ese permiso, ese privilegio que tenemos de salir por un momento hacia El Salvador y regresar eh, con todo en regla. También estamos haciendo otra advertencia a, las, eh, a los connacionales que tienen algún tipo de delito o algún problema con la ley en años anteriores, que consulten con su abogado para saber en qué les puede afectar ese delito o ese problema que han tenido con la ley a la hora de ingresar a los Estados Unidos. Bueno, en nuestra consulpeña ya en Washington DC, Reinaldo, tres casos, el de los que están legales con residencia, los que tienen TPS y obviamente los que tienen problemas con la ley. Bueno, yo creo que el, la, la población se asustó muchísimo después de ver estas medidas de, de ejecutivas del presidente. Incluso mucha gente que tenía TPS comenzó a llamar a nuestras oficinas en Los Ángeles preguntando si podían salir o no. La recomendación que el gobierno ha estado dando, incluso que nosotros también estamos haciendo a la gente que tiene TPS, es que por este momento se, no salgan. No salgan porque no sabemos qué puede pasar. De la noche a la mañana están cambiando leyes, están dando órdenes ejecutivas, etc. Eh, y acordémonos que en la, los que están bajo TPS tienen que pedir un permiso especial por emergencias. Pero mucha gente los agarra para venir al Carnaval de San Miguel, para venir a Semana Santa, para venir a Navidad. Entonces están, están abusando del permiso y eso les puede traer consecuencias. Lo otro es que aquellas personas que han tomado residencias permanentes a través del asilo que mucha gente logró optar su residencia a través del asilo. Acordémonos que el asilo es el temor a la muerte de regresar al país porque se fueron huyendo de aquí. Y si ellos con su tarjeta regresan al país, prácticamente pierden ese derecho o pueden ejecutarle cualquier orden pendiente o se lo pueden retirar. Por otro lado, también eh, a la gente que tiene residencia permanente y vive en El Salvador se le está diciendo que la cuide, porque vivir fuera por más de un año automáticamente te salís del programa es abandono de estatus, y muchos salvadoreños que tienen residencia en El Salvador no están viviendo en Estados Unidos. Y por eso es que mucha gente se, se asustó cuando dijeron, miren, lo están obligando a firmar la I-407 en muchos aeropuertos. La I-407 es el formulario de abandono de estatus que legalmente existe para cuando tú ya no quieres ser residente permanente. Llenas tu I-407, entregas tu tarjeta a la embajada americana y después puedes pedir una visa, porque ya no vas a vivir allá. Entonces, eso es lo que estaban haciendo los oficiales en los puertos de entrada, señor. Usted no vivía aquí, usted tiene más de un año de no entrar. Pero de manera coercitiva, y estaba a voluntad de uno si uno quería ser. Correcto. O no. Así es. Y mucha gente cuando vio la noticia, y también que los medios en Estados Unidos, acordémonos que eh, te están tirando todo el día la noticia, y te están diciendo, no firme, no firme, no firme, pero depende de tu caso, porque si tú decís, ok, miren, yo no quiero estar en contra de la ley, definitivamente no voy a vivir allá y esta es la parte, la ventana o el corredor legal que me dan ustedes, bueno, está bien, firmo mi I-407, entrego mi tarjeta y después pido una visa, porque me voy a seguir visitando a mis familiares. Y mucha gente se asustó por eso, pero porque no saben el motivo final. A mi oficina llega mucha gente a preguntarme, mire, ¿qué hago? Yo soy residente permanente, pero no vivo allá. Y yo les digo, si nos quieren problemas con la ley, entonces hagamos el procedimiento de entregar la tarjeta y nos presentamos a pedir una visa. La gente, alguna gente acepta, otra dice, no, mejor la voy a tener por cualquier cosa. Sí, pero el no vivir en Estados Unidos y el no pagar impuestos en Estados Unidos también puede ser un motivo de cancelación y retiro de tu tarjeta. Por eso puedes perder tu residencia permanente. Entonces hay muchas cosas que la gente tiene que ir entendiendo también de cómo funciona eh, cada uno de los programas para no verte involucrado tú en que estás violando la ley sin querer queriendo. Ahora, Reinaldo... Eh... Algo también importante y es porque mucha gente tiene parientes allá en Estados Unidos. El presidente Obama eh, había dado como prioridades a los inmigrantes ilegales que fueran eh, criminales y, o que hubiesen sido convictos por, 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 por crímenes. Pero esta administración aparentemente ha variado esto, incluso los que estaban protegidos bajo el DACA, los Dreamers. Los que llegaron chiquitos, algunos de ellos ya están siendo deportados. Uno de ellos, un, el caso más reciente, y lo mencionaba Félix. Pero también había eh, una orden administrativa del presidente Obama de no deportar gente que no significara una amenaza para la seguridad pública o nacional de los Estados Unidos, que podían ser los padres de los Dreamers. Quiere decir que si de repente hay un operativo o llegan a tocarte la puerta de, 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 de parte de migración eh, y buscan a un inmigrante indocumentado, eh, alguien que tal vez no estaba en la orden, si es indocumentado, puede ser arrestado por migración. Pero la pregunta es, ¿qué derechos tienen y qué es lo que debe ser una persona si le llegan a tocar la puerta los agentes de migración?, que eso es lo que ha estado pasando últimamente, que llegan a buscarte a ti, a tu casa, y no te encontraron, pero encontraron a Félix. Y le preguntan si tiene documentos, dice no, y lo agarran. Pero por lo menos sacaron ventaja de eso. Y mucha gente le está diciendo, todos los abogados en los medios de comunicación, miren, no abran la puerta. Si ellos dicen tener una orden, ustedes díganle, bueno, quiero verla o leerla, pásenla abajo de la puerta. Quiero ver si está mi nombre en esa orden, porque muchos de ellos dicen tener una orden y no la tienen. Pero cuando tú ya abres la puerta, tú voluntariamente los estás haciendo entrar y ellos pueden ejercer, ¿verdad?, eh, de pedirte pedir los documentos y mucha gente está cayendo en esa trampa. Entonces, la recomendación número uno es no abrir la puerta y tampoco resistirse al arresto, porque mucha gente se quiere resistir al arresto y eso te puede traer problemas. Eh, vimos eh, casos de mexicanos y salvadoreños que vieron que estaban agarrando a su mamá y se metieron a empujar al oficial y terminaron siendo arrestados. Porque a pesar que muchos de ellos han nacido allá y que lo pueden hacer, pero la violencia en el arresto también tiene, trae consecuencias. Y eh, la gente no se tiene que resistir, no tiene, también tiene derecho a quedarse callada, no tiene que contestar si no está su abogado enfrente, solo tenés que decir tu nombre, nada más. Es todo lo que puedes decir legalmente. Y, Quedarte callado, incluso no puedes decir si tú no querés tu país de origen. También está pasando otra cosa en los aeropuertos y la gente también tiene que tener conciencia de eso, es que ahora ya te están pidiendo tu celular y ya te están haciendo que abras tus redes sociales y ya te están investigando a ver quién sos, qué estás publicando o qué estás compartiendo. Muchas personas ya están cayendo en eso, de que llegan a Estados Unidos, llevan 30 dólares en la bolsa, revisan sus celulares ven que tienen con conversaciones con otros familiares dentro de Estados Unidos donde les están ofreciendo quedarse o conseguirles trabajo y les están quitando sus visas. Ahorita viene un programa nuevo que ya lo anunció el presidente, es de controlar a aquellas personas que se quedaron con visa dentro de Estados Unidos y ya no volvieron a salir. Ese es un programa que va a aparecer. Estamos también esperando, eh, dicen que van a haber o van a dictar 10 medidas nuevas de seguridad. El presidente en esta semana... En reacción a lo que le fue detenido, ¿verdad? De la orden ejecutiva. Estamos esperando a ver qué va a pasar, si puede ser esta semana o la otra, pero cambios vienen y la gente tiene que estar pendiente de los cambios, informada, ¿verdad? Como decía la cónsul, para que no se deje engañar, porque ahora también las redes sociales se están prestando a estar subiendo mensajes falsos. Eh, esto, esta semana lo vimos con que Al Salvador le habían quitado el privilegio de tener visa y ya iba a poder entrar a Estados Unidos sin visa. Tuvo que salir la embajada americana a desmentir ¿verdad? esa noticia. Por eso nosotros siempre le dijimos a la gente, mire, cuando usted quiera saber si una noticia es verdadera, busque al medio, porque los medios de comunicación tienen la obligación de que si van a subir una información, la investigan, la comprueban. Entonces, no, un medio de comunicación no te sube una noticia si no ha comprobado la fuente. Entonces, la mejor fuente para nosotros son los medios de comunicación ya reconocidos en nuestro país o los internacionales. Ok, perfecto. Vamos a la pausa. Eh, cuando regresemos, seguimos hablando acerca de eh, eh, las medidas migratorias del presidente Trump, cómo eso afecta a nuestros colegas, eh, colegas, con nuestros compatriotas salvoreños. Ya volvemos. gracias por continuar con república eh, félix eh, reinaldo antes de continuar quiero que escuchemos algo de lo que también está diciendo nuestro gobierno allá los salvadoreños que residen en washington dc la cónsul en la peña habla acerca de los programas de reinserción de los deportados escuchemos pues sí, hay un programa para las personas retornadas hacia El Salvador de cualquiera de los países que puedan retornar y es consiste en una línea de crédito para acceder, acceder a un crédito y montar un negocio o también una bolsa de empleo donde pueden aplicar, donde hay empresas que están esperando que la persona aplique para poder prestar sus servicios. Bueno, eh, Félix, eh, ¿es esto así? ¿Real? Bueno, mira, yo creo que... Sí, es real. Habría que verlo, establecer cuáles son esos programas, darlos a conocer, hacerlo, socializarlo, para que eh, la comunidad esté tranquila sabiendo que el retornado viene y hay programas de reinserción. Porque uno de los temas por los que se está dando mucho asilo político a salvadoreños allá. Es por el tema de que al retornar a sus comunidades eh, eran asesinados, en los que iba, se iban por razones de la violencia. Y es un caso que tiene estadísticas muy altas eh, en estos momentos en Estados Unidos. Si el gobierno acá tiene ya un programa en el cual el retornado puede no solo reinsertarse en la comunidad, sino que a la vez tener programas para estimular su reinserción con créditos, con asistencia, con formación, educación, etcétera, sería una excelente noticia, porque hemos hablado de la migración, hemos hablado de los problemas que hay allá, de los que pueden venir, de los que se están dando, pero nos hemos olvidado que el verdadero problema está en que seguimos expulsando nuestra juventud. El problema está en que no estamos generando condiciones para que la población no se vea obligada a migrar porque el tema de esto se llama migración forzada. Es decir, en el derecho internacional, el tema de la migración forzada tiene todo un capítulo y los estados están obligados a buscar las causas para mitigar esa migración. Y uno de los programas que se establecieron con la administración anterior era casi 750 millones de dólares de inversión en el triángulo norte para justamente evitar esa migración forzada. La buena noticia dentro de todo este problema que hay con la nueva administración es que John Kelly, cuando le hicieron las entrevistas en los hearings en el Congreso, aceptó que en el Triángulo Norte había que tener una política de inversiones para evitar justamente esta migración forzada y combatir eh, los carteles que operan en la región. Y además aceptó que los Estados Unidos, y esto es una cosa que no tiene precedente, que a ese nivel se aceptara la culpabilidad de los Estados Unidos por ser los grandes consumidores de droga y que al tener una alta demanda, pues la oferta tiende a estimularse. Entonces, con esas coordenadas de el luchar en Estados Unidos contra el consumo ¿verdad? para evitar el trabajo de los carteles y el tráfico de droga y hacer inversiones importantes en la región para crear condiciones de vida más favorables a la población y evitar esta migración forzada, creo que hay un enfoque. Eh, más realista que puede ir atacando las causas del problema. Ok, se nos acaba el tiempo. Reinaldo, tienes la última palabra. Bueno, eh, hay que pedirle a la gente que, ya ahorita en estos meses que vienen, muy atento a todo lo que va a pasar, a todo lo que se va a dar a conocer, hay que preguntar siempre, hay que consultar. Si usted tiene familiares en Estados Unidos y están en un proceso, cualquier proceso, ¿verdad? busquen ayuda legal. Existen muchas organizaciones comunitarias que ofrecen este servicio, las iglesias también están ofreciendo ahora el servicio de ayuda en el tema migratorio para que las personas se puedan empapar de lo, que, de lo que pueden hacer o cómo poder legalizar. Y si tiene usted familiares aquí en El Salvador que quieren emigrar a Estados Unidos y no han tomado la decisión, aprovechen ahorita antes que vayan a quitar las, las, las peticiones familiares, si tiene un hermano que lo pida, si tiene un, una mamá, un papá que lo pida. ¿Verdad? O si quiere pedir a sus padres o hijo ciudadano americano, aprovechen, porque eso no es retractivo. Eso va a comenzar desde el momento que llegan a nombrarlo en adelante, pero si usted está dentro de un proceso, pues van a respetar su proceso. Bueno, perfecto, caballero, se nos acabó el tiempo. Eh, si usted tiene más dudas migratorias, puede también eh, sintonizar de mujer a mujer todos los viernes. Ahí está Reinaldo Albergue de SOS Inmigración, respondiendo las preguntas a través del Facebook o las llamadas telefónicas. Así que ya está usted informado, Félix. Gracias por haber estado también esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se van a quedar con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayelita Mena, quienes ya se encuentran listos en el estudio de Teleprensa. Buenos días, compañeros. Les tiramos ahora la señal a ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Temas interesantes abordados. Por ejemplo, que tenemos que cuidar toda la información que andemos en nuestro celular porque de repente la pueden revisar. Nosotros tenemos más información que compartir con todos ustedes.